Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. En nombre de la Universidad Francisco Marroquín, les doy la más cordial bienvenida a la 11ª Semana de Preservación de Libros y Documentos. Este año tenemos el honor de contar con la participación de especialistas de España, México, Venezuela, Perú, Honduras, Cuba y Ecuador. Y también les hacemos un cordial agradecimiento a los profesionales que han compartido sus proyectos en formato de póster provenientes de Perú, Argentina, México y Costa Rica. Un especial agradecimiento a nuestros amigos y nuevos participantes que se han unido siguiendo nuestra transmisión y seguirán acompañándonos durante toda la semana. Estamos muy contentos de un año más poderles llevar la Semana de Preservación de Libros y Documentos. Sabemos que por la situación actual estamos en esta modalidad, pero con la ventaja de que nos está permitiendo llevar nuevos conocimientos a otros países. La Semana de Preservación se ha caracterizado por tener un objetivo claro, que es promover conocimiento sobre conservación y preservación del patrimonio documental, por medio de conferencias y talleres teóricos y prácticos, impartidos por especialistas internacionales, por lo que esperamos en el futuro poder continuar en modalidad presencial. Los invitamos a que sigan nuestra transmisión durante toda la semana y por medio de las conferencias puedan descubrir la pregunta: ¿qué es conservar, preservar o restaurar? ¿Qué es mejor, conservar, preservar o restaurar? Para dar inicio a nuestro primer día de la serie de conferencias del evento, quiero presentarles a Byron Gallo, coordinador de la Unidad Digital de Información de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciado en Informática Administrativa por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente es el coordinador de la Unidad Digital de Información del Departamento de Recursos de Aprendizaje de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se encarga de coordinar los proyectos de digitalización de la UNA. Administra los repositorios institucionales y es asesor técnico en temas de digitalización para empresas u organismos externos. Supervisó el área de digitalización en el proyecto Organización, Digitalización, Digitación, Depuración, Automatización, Sistemas de Archivo y Base de Datos de Planillas y Tarjetas de Afiliación de la Cuenta Individual para el Instituto Hondureño de Seguridad Social en la Compañía de Servicios Múltiples. Byron compartirá con nosotros sobre el tema sobre el impacto del rescate, preservación, digitalización y visibilización del patrimonio documental en Honduras. Le damos la más cordial bienvenida. Para mí es un verdadero placer el día de hoy compartir con ustedes en este espacio algo de lo que está realizando nuestro país en pro del rescate y sobre todo la visualización del patrimonio documental en nuestro país, que es algo que lleva muchos retos, pero a la vez es algo muy apasionante y algo muy importante para nuestro país. Como mencionaba nuestra estimada Marisol, pues el nombre de mi ponencia, el impacto del rescate, preservación, digitalización y visualización del patrimonio documental en Honduras. Quiero agradecer por este espacio tan importante
y que esta pandemia nos ha llevado pues justamente a que obligatoriamente a tener este tipo de espacios, pero creo que son muy importantes ya que podemos traspasar muchísimas más fronteras. Quiero empezar dando o colocando en contexto muchos aspectos importantes para que entendamos todo este trabajo que se está realizando desde nuestra institución para este rescate, ¿verdad? La primera pregunta que podría mencionarles es ¿por qué la UNAD se interesa en el rescate y la preservación del patrimonio? Tras la irreparable pérdida de una parte de la memoria documental del país como consecuencia de los daños ocasionados por el huracán Mitch de 1998, que dejó enormes pérdidas humanas y materiales en Honduras, y así como todos los países de Centroamérica, ¿verdad? Creo que si hacemos un poco de memoria, recordaremos este suceso que lastimosamente fue devastador para nuestra región. Y entonces, a raíz de ello, se desarrolla el proyecto que lleva por nombre Preservación, Conservación, Digitalización del Patrimonio Documental, que fue financiado por la OEA. Entonces, aproximadamente desde el año 2000 y 2001, se empezó a organizar el personal, a juntar justamente todos los elementos que eran necesarios para ver de qué manera se podía iniciar un proyecto de digitalización y de rescate, ¿verdad? Y ahora, pues, continuando con este contexto, para mí es muy importante mencionarles quién es la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología. Pues es la dirección que gestiona y administra las tecnologías de información y comunicación TIC de la universidad. Desarrolla y brinda mantenimiento a la plataforma tecnológica de la UNAD, la cual permite interconectar la institución a nivel nacional con sus centros regionales y centros de educación a distancia. Ahora vamos a conocer unos datos también muy importantes y es quién ejecutó este proyecto en la UNAD. Pues fue la Unidad Digital de Información, que es una unidad especializada justamente de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología. ¿Y cómo se ejecutó este proyecto de digitalización? Buscando fuentes de información, luego seleccionando el material, posteriormente la digitalización, procesamiento técnico del material e información, y también respetando sobre todo la Ley de Derechos de Autor de Honduras para hacer visible esta documentación digitalizada a través de nuestros repositorios institucionales. ¿Y cuáles fueron los resultados de este proyecto? Entre los productos obtenidos, nos vamos a encontrar con documentación digitalizada, publicaciones periódicas del siglo XIX y XX, documentos manuscritos, fotografías del siglo XIX y XX, fondos antiguos, Casa de Cultura de Yuscarán, que también pues este es un patrimonio muy emblemático para nuestro país, así como el fondo documental, el cual yo quiero hacer énfasis un poco más adelante. Y también otro producto obtenido podría ser el flujo de trabajo, que fue el poder adaptar normas de digitalización internacionales y también un procesamiento técnico documental especializado, ¿verdad? Que eso también es muy importante. Continuando, pues, de repente hay algunas de las personas que estén conectadas, que de paso envío un saludo muy especial, se podrían preguntar qué es un repositorio. Pues yo he decidido colocar estas tres explicaciones que ayudan a describir un poco más realmente lo que es un repositorio. Considero que son muy importantes cada una de ellas. En primer lugar, es el medio para gestionar, almacenar, preservar, difundir y facilitar el acceso a la producción intelectual y de investigación de la institución. También, de una manera práctica, se podría decir que un repositorio es un depósito de información digital. Y por último, que también me parece muy importante este concepto, es de que los repositorios son la infraestructura clave para el desarrollo, almacenamiento, administración, localización y recuperación de todo tipo de contenido digital. Y esta palabra para mí es muy importante, la palabra recuperación, porque creo que todos los trabajos que estamos haciendo en cada uno de nuestros países o en las regiones es justamente para facilitar la recuperación de esta información y más en este contexto de pandemia, ¿verdad? Que el contenido digital es lo que más se está consumiendo.
Creo que, o por lo menos es el caso de Honduras, que actualmente no podemos tener acceso justamente físicamente a los diferentes archivos o diferentes bibliotecas. Entonces, este tipo de recursos digitales facilita muchísimo más el acceso a esa información y de esta manera, pues, se colabora con los diferentes investigadores independientes, estudiantes o docentes, ¿verdad? Ahora vamos a conocer un poco sobre lo que es nuestro repositorio Sibalnat, que es el donde almacenamos actualmente información también histórica, ¿verdad? Y fue lanzado el 19 de noviembre del año 2014. Su nombre surge a raíz de trabajar de la mano con arqueólogos que ayudaron describiendo su naturaleza y significado. Su nombre fue tomado de la escritura maya antigua que significa casa de escritura. Este repositorio institucional de la UNAM ofrece acceso abierto, lo que significa poder acceder a él 24/7, prestando servicios de consulta en línea, de documentos electrónicos, contenidos digitales, históricos, didácticos e institucionales. Y como pueden ver por ahí, este es el logotipo que representa nuestro repositorio, que es un escribano maya, pues que en esa época de los mayas eran considerados los poseedores de conocimiento, eran personas muy importantes. Entonces, todo eso va enlazado para que nosotros encontráramos una buena descripción que identificara cada uno de los elementos, justamente, ¿verdad? Ahora, el licenciamiento del repositorio, que también es una parte muy importante, y es de bajo qué protección se publican los documentos en el repositorio. Sibalnat, como repositorio de acceso libre, deposita sus documentos bajo la licencia Creative Commons 4.0 internacional, que determina qué pueden hacer los lectores con el trabajo que se publica. En este caso, no se puede utilizar para uso comercial, no puede modificarse el contenido, pero se permite al lector descargar la información, imprimir y copiar en sus partes, siempre y cuando se generen las citas respectivas. Ahora, avanzando ya un poco más a profundidad sobre lo que es nuestro repositorio, algunos aspectos técnicos, y es que nosotros utilizamos como gestor documental la plataforma DSpace, que así como mencionaba, es una plataforma de acceso libre y que nos ha permitido pues justamente desarrollar este proyecto o que existiera la base para poder desarrollar y construir este proyecto que era tan importante, ¿verdad? Y los metadatos normalizados también utilizamos Dublin Core, que con ellos, igual un poco más adelante, voy a hacer una pequeña demostración para que vean justamente los metadatos que describen cada uno de los documentos, que son 15 metadatos, y que eso facilita pues justamente la recuperación de la información. Y esto permite para nosotros la interoperabilidad con repositorios, tanto a nivel nacional e internacional. Como todo en la vida, siempre hay retos, ¿verdad? Y por lo menos para nosotros, los retos identificados han sido la brecha digital en el país, las dificultades para el acceso a Internet. Sabemos, pues, de que nuestro país en ese sentido tiene mucho, mucho que hacer, mucho trabajo por delante, ya que a medida, pues, con esto de la pandemia, sí ha crecido el mercado para el acceso a Internet, pero realmente que hace falta mucho todavía, especialmente para los estudiantes, ¿verdad? También el equipo desactualizado, que esto en su momento, así como ya les mencionaba, desde el año 2000, 2001, que se trabajaba, solo imaginemos el tipo de escáner, ¿verdad?, que se podían utilizar en ese momento, y los diferentes softwares que se utilizaban, que también eran, comparándolos a la actualidad, eran bastante complicados. Pero bueno, ese elemento también ya fue algo solucionado por nuestra institución y actualmente pues nosotros como unidad especializada tenemos justamente también todo el equipo necesario para hacer este procesamiento, tratamiento y publicación de documentos. El tercer reto identificado es justamente el equipo de almacenamiento, que este realmente es uno de los mayores retos para nosotros porque representa altos costos. Y ese mantenimiento también es de mucho trabajo, ya que se necesita o se requiere personal especializado para mantener los servidores, para que la plataforma, los enlaces y todo esté 100% funcional. Y un cuarto reto identificado también es el mantenimiento del licenciamiento,
que regularmente cada año para alguno de los programas que nosotros utilizamos y que, bueno, también este es un reto que ya ha quedado solventado y son varios programas los que nosotros utilizamos para hacer todo este rescate, ¿no? Y el 5, la disponibilidad de financiamiento para que nuestra unidad impulse proyectos de desarrollo tecnológico en la institución, que aquí también se van dando algunos pequeños pasos para que justamente nosotros somos la cara en el aspecto tecnológico, por decirlo de alguna manera, y nosotros nos acercamos a diferentes unidades, diferentes departamentos, para ofrecerles justamente que entren a esta nueva era de la digitalización, que es muy importante, ¿verdad? Y el 6, que no existen carreras de bibliotecología, tampoco de archivística, dificultando encontrar personal especializado. Pero la institución ha tenido pues la delicadeza justamente de enviar personal a que se especialice a otros países de la región. Y eso ha permitido de que conformemos todo un equipo con diferentes disciplinas, en la cual involucra bibliotecólogos, también involucra archivistas, también involucra personal del área de tecnología e historiadores, ¿verdad? Entonces todo este equipo trabajamos de la mano para poder justamente entregar al público final información de muy buena calidad. Y ahora acá voy a mencionar algunos ejemplos de documentación rescatada. Espero que puedan visualizarla. Creo que las imágenes están un poco pequeñas, pero la idea es poder mostrarles algo de lo que se encuentra en este recurso digital. Y podría mencionar el ejemplo de un diario, el cronista, del 10 de agosto de 1916. También una tesis de febrero de 2009. También un periódico antiguo, periódico El Pacífico, del 14 de enero de 1951. Una revista que para los hondureños es muy importante por todo lo que históricamente representa, que es la revista del Archivo y Bibliotecas Nacionales. Y en este ejemplo es una edición del 31 de octubre de 1942 y también una gaceta del 31 de octubre de 2007. Entonces, de esta manera ustedes pueden visualizar de que hay información bastante variada que va desde un diario, una tesis, un periódico, una revista o una gaceta en este repositorio, pero nosotros vamos a hacer énfasis justamente en información histórica, ¿verdad? Y acá nosotros vamos a poder ver una que para nuestro país es muy importante. Otro ejemplo de un periódico, pero solo miremos esta fecha que es muy, muy importante. El 24 de marzo de 1878, poder rescatar información de esos años, de esa era, para nosotros representa un reto, muchas veces por las condiciones físicas de la documentación, pero realmente que nos llena de satisfacción el resultado final. También una gaceta antigua, que es cuando ni siquiera se llamaba gaceta, en nuestro país y llevaba por nombre el redactor oficial de Honduras, del 15 de septiembre de 1840. También un libro antiguo, que es del año 1860, en donde se habla del filibustero William Walker, ¿verdad? Que también es alguien que representa mucha historia para nuestra región. Y una revista, Jaskin, que es del año de 1976. Ya con ellos, pues, se tuvo una alianza con el Archivo Nacional y donde tuvimos una cooperación en la cual nosotros colaborábamos en la parte de digitalización, ya que contamos con todas las herramientas, pues, realmente para poder hacer todo ese tratamiento o rescate digital y después justamente publicarlo, ¿verdad? Entonces, al final, todos salimos beneficiados con este tipo de trabajo. Y para nuestra institución específicamente, algo que representa mucha historia y es la primera edición de presencia universitaria, que es el informativo oficial de nuestra institución, en la edición número 1 de abril de 1973. Ahora vamos a conocer un poco de lo que es el Fondo Documental Histórico en la colección Manuel J. Fajardo.
Vamos a conocer un poco de la descripción. Este fondo contiene una serie de publicaciones editadas en varias ciudades del país, cuyas fechas corresponden al primer trimestre del siglo XX. Sin embargo, existen unas pocas publicaciones anteriores a esa limitante temporal. Por ejemplo, el periódico semanal El Progreso, número 34, del 24 de marzo de 1878, que es justamente el ejemplo que yo les mencionaba anteriormente. Que en este fondo, esa edición específicamente es muy importante, ya que es una de las más antiguas o la más antigua que hay dentro de toda esa colección. Y tenerla pues ya digitalizada y publicada para nosotros es muy importante. El fondo cuenta con 770 títulos periódicos, revistas, boletines, memorias e informes nacionales y 405 extranjeros, que representados en 66.902 ejemplares, con una diversidad de artículos, opiniones, noticias y eventos a nivel local, regional e internacional. Entonces, este número para nosotros representa un reto muy grande para poder preservarlo, pues, para poder conservarlo, y también el hecho de poder hacer visible toda esta cantidad de ejemplares que representa muchos, muchísimos años de trabajo, ¿verdad? Porque este fondo también es muy importante mencionar que fue adquirido por nuestra institución en el año 2017, y eso para nosotros pues también fue una noticia muy importante, ya que esta era justamente una colección privada que se almacenaba en un departamento del occidente de nuestro país, de un personaje que también representó mucho para nuestra historia en su momento. Fue diputado, era un notario y él era fan o aficionado por almacenar este tipo de documentación y preservarlo. Entonces, la institución adquirió esa colección y ya se tiene pues resguardada en nuestra institución, y ahorita sí vamos a ver ya algunas imágenes de la actualidad de este fondo. Y de acuerdo a la ciudad donde fueron editados y a la ideología con que se reconocieron, se han ordenado de la siguiente manera. Por ejemplo, por ciudad, por partidos políticos o gobierno, interés cultural, y si representan algún gremio, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos también por nosotros fueron considerados para hacer el ordenamiento de esta documentación, ya que ustedes de repente se van a asustar con algunas imágenes que voy a mostrar de cómo se encontraba anteriormente este fondo. Descripción, una vez separados dentro de su colección, se organizan de la siguiente manera: por año de publicación, por fecha de publicación y por número correlativo de publicación de manera ascendente. Esto también es algo muy importante, de que una vez que, porque mucha de la información estaba desordenada, había información de un lugar en otro que no correspondía. Entonces, para nosotros ese fue como un reto muy grande, pero ya una vez que se tenía identificada toda la información, como mencionaba en la tabla anterior, por región y por tema de interés y todo lo demás, entonces ya teniendo esa colección específica, empezaba el ordenamiento de ella, ¿verdad? Y así como menciono por acá, por el año de publicación, la fecha de publicación y el número correlativo de publicación de manera ascendente. Y por ahí también comparto la fuente de este periódico específico, que es Ecos del Sur, de la ciudad de Choluteca, del 20 de abril de 1954, año número 2, edición número 82. Y ahora sí, algunas imágenes del fondo documental en esta colección. Si ustedes pueden ver el antes, y también pido disculpas por no presentar de repente algunas imágenes de muy buena calidad, pero estas imágenes se obtuvieron antes de toda esta situación de pandemia. Si no, pues claro que hubiese colocado unas imágenes más claras, pero aquí se puede ver pues, de una manera muy general, en las condiciones en las cuales se rescató la información. Ustedes pueden visualizar periódicos que se trajeron a nuestra institución en diferentes bolsas, había documentación en cajas, todo combinado, todo revuelto, por decirlo de alguna manera. Y
Aquí ya se traían algunos que estaban ordenados de esta manera, ya tenían un indicador. Y el después, que creo es lo más bonito, es poder ver después de un arduo trabajo, ver una colección de esta magnitud en este estado, ¿verdad? Poderla ver organizada, poderla ver etiquetada y sobre todo tener todo una base de datos de todo lo que se encuentra ahí, ¿verdad? En todas las clasificaciones que yo les mencionaba anteriormente. Y la actualidad del fondo documental. Así como les mencionaba, alguna información que se resguarda en cajas, en estos estantes, algunos libros, algunas revistas. Siempre con los cuidados respecto a al ambiente, con su aire acondicionado, extractor de humedades y todas las condiciones, pues. Que imagínense que esa colección, mucha de la información se encontraba de repente hasta en el suelo, y ya verla de esta manera, pues, es muy satisfactorio para nosotros ver todo ese trabajo que se ha realizado. Y ahora, el procesamiento técnico digital, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta parte como unidad especializada? Pues, ustedes aquí en el lado izquierdo pueden ver un periódico y en el lado derecho, ¿cuál es el resultado final que nosotros entregamos en nuestro repositorio? Por ejemplo, si ustedes pueden ver acá, esa es una imagen que está a escala de grises, por llamarlo de alguna manera, y nosotros convertimos esa imagen por la situación que les mencionaba del almacenamiento y por los altos costos que representa. Entonces nosotros convertimos esa imagen a blanco y negro, pero sí tenemos el cuidado de conservar las imágenes originales. Si acá, en este ejemplo, hubiera alguna imagen a color, nosotros la rescatamos de la misma manera y justamente pues ya entregamos un archivo en PDF, que también es muy importante mencionar que para el rescate de la información no solo es necesario guardar una información en archivo PDF, sino hay que nosotros en los servidores almacenamos también la diferente documentación en formato TIFF, que ese es el que se iba a preservar en el tiempo, porque realmente podríamos nosotros pensar de que los archivos PDF nunca van a ser obsoletos, pero esa es una teoría que no tiene fundamentos. Realmente todo en la tecnología se va desfasando y va cambiando. Entonces, por esa razón, nosotros al usuario final, sí, por medio del repositorio le facilitamos la información en formato PDF, pero en nuestros servidores nosotros la información original la guardamos justamente en formato TIFF, que eso permite, pues, y garantiza que va a ser mejor preservada la información digital. Y otro aspecto importante es de que estos repositorios, con los software que nosotros utilizamos, creamos un OCR o una capa de texto en cada uno de estos archivos, lo que permite, pues, justamente indagar dentro de esa información o dentro de ese documento de una manera muchísimo, muchísimo más práctica. Voy a ver si me permite ingresar este enlace. Yo tenía un enlace en este momento. De esta manera es como ya se ve el archivo dentro de nuestro repositorio. Pueden ver, por ejemplo, bajo la licencia, también el registro Dublin Core, todos los metadatos que ayudan a describir esta información, que esta información, toda ella nos ayudan describiéndola a los historiadores. Y de esta manera, pues ya se puede ver el archivo en formato PDF, como les mencionaba, en esta calidad, y justamente, pues, después ya se puede hacer una búsqueda por el reconocimiento óptico de caracteres que tiene el documento, y eso facilita muchísimo a los diferentes investigadores, ¿verdad? Y por último, la estructura de nuestro repositorio, que se divide en comunidades, subcomunidades y colecciones, y en este caso la comunidad de patrimonio documental, que actualmente tiene 1061 archivos, que para nosotros o de repente para el público podría ser bastante poco, pero realmente vamos dando pasos poco a poco. Hay muchísima documentación resguardada ya digitalizada y actualmente están públicos estos archivos, pero para los historiadores es un número bastante grande y créanme que ha servido muchísimo para diferentes investigaciones.
¿Y los repositorios a quiénes benefician? Al investigador, a la universidad y a la sociedad. Creemos que la gestión de documentos es una condición esencial para el buen gobierno, la aplicación de la ley, la transparencia administrativa, la conservación de la memoria colectiva de la humanidad y el acceso a la información por parte de los ciudadanos, nos dice el Consejo Internacional de Archivos, ICA. Muchísimas gracias. En esta pantalla yo dejo pues mi contacto, si en algún momento tuvieran alguna duda o quisieran conocer más a detalle sobre lo que es este tema de los repositorios o más detalles de lo que estamos haciendo para la preservación de la documentación. Y eso sería todo. Muchísimas, muchísimas gracias y continuamos pendientes de estas charlas tan importantes que nos van a beneficiar mucho. Muchas gracias, Byron, por tu conferencia. Para continuar la serie de conferencias del día de hoy, quiero presentarles a Jacqueline Berizueta Aguilar. Ella es conservadora y restauradora, graduada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en conservación de papel, conservación de material arqueológico y procesos de investigación microbiológica y estudios de nuevos procesos metodológicos de conservación preventiva, estudios de especialización sobre gestión documental, archivística, nuevas técnicas de restauración de papel, gestión de riesgos, análisis microbiológicos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Archivo General de la Nación del Perú, Escuela Nacional de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile y Ministerio de Cultura del Perú. Actualmente es integrante del Centro de Investigación para el Desarrollo Archivístico y Gestión de Información y de la consultora Arqueos Perú SAC, especialistas en arqueología y medio ambiente. Trabaja como responsable del área de conservación de papel en el Archivo de ProLima, Programa Municipal de Recuperación del Centro Histórico de Lima, de la Municipalidad de Lima, Perú. Publicó un artículo en la revista Conversa Online Argentina con el tema Plan de Conservación Preventiva para el Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca de la Sociedad Geológica del Perú. También nos acompañará Hugo José La Rosa Cordero. Desde el 2015 es coordinador del Archivo y Centro de Documentación del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima. Estudia Historia en la Universidad de San Marcos. Ha laborado en el Centro Cultural de la Universidad de San Marcos, Antigua Casona Sanmarquina, Área de Turismo e Investigación. Participó en las coordinaciones y desarrollo del primer proyecto de digitalización de documentos históricos del Archivo Histórico de la Universidad de San Marcos, con el auspicio de la Biblioteca Británica. Laboró en la Dirección de Patrimonio Documental Bibliográfico en la Biblioteca Nacional del Perú. Jacqueline y Hugo compartirán con nosotros acerca del proceso de rescate, salvaguardia y preservación de la Planoteca de la Municipalidad de Lima, planos de la colección Junta Deliberante Metropolitana de Monumentos. Así que le damos la más cordial bienvenida a Jacqueline y a Hugo. Agradecer a la Universidad Francisco Marroquín por habernos acogido en esta mañana para presentar este proyecto muy interesante que nosotros hemos desarrollado en un promedio de más o menos unos casi ya 4 años de trabajo. El tema, como ya lo comentaste, se llama Proceso de Rescate, Salvaguarda y Preservación de la Planoteca del Archivo de ProLima, Municipalidad de Lima, planos de la Junta Deliberante Metropolitana de Monumentos. Bien, ¿qué cosa es esto? En realidad, la realidad de los archivos nacionales, me imagino que a nivel Latinoamérica también debe ser algo delicado, porque es un proceso en el cual no hay una directa intervención por parte de las instituciones encargadas de este tema. Entonces, lo que hace es que muchos de estos archivos se estén perdiendo, se estén deteriorando y no haya en realidad un programa para rescate de esos archivos. Esto nos sucedió en el año 2016, en la búsqueda de los planos de la Junta Deliberante Metropolitana, que era, se va a explicar luego con más detalle. Era un trabajo que fue primigenio para la recuperación de nuestro Centro Histórico de Lima. Entonces, se necesitaban estos planos y los archivos no aparecían.
No aparecían en los archivos nacionales, no aparecían en la Biblioteca Nacional, ni en los mismos archivos de la Municipalidad de Lima. Por ello es que decidimos hacer una búsqueda. Y en esa búsqueda encontramos un repositorio muy grande en un sótano de uno de los edificios de la municipalidad, en el cual se encontraban toda esta documentación. Entonces, esto a raíz de trabajar en el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, que es ProLima. ¿Y qué es ProLima? Precisamente a raíz del año de 1991, cuando se declara Lima Patrimonio Cultural de la Humanidad y se inscribe en la lista de UNESCO, entonces esto permite que comience una recuperación progresiva de nuestra ciudad de Lima, que estaba muy deteriorada y muy venida a menos, su patrimonio monumental principalmente. Entonces, de más o menos en un trabajo de 20 años, hemos podido recuperar la ciudad. Pero para la recuperación de la ciudad necesitamos información histórica, necesitamos archivos, necesitamos saber cómo fue exactamente la ciudad que queremos recuperar. Y es por eso que se nos hace muy necesario en ProLima tener un archivo y tener esa facilidad de poder contar con esta documentación que se procesa a través de un equipo multidisciplinario como son historiadores, arquitectos, ingenieros que van trabajando esto y arqueólogos que se está trabajando también ahora de manera más profesional con ellos desde un inicio. Entonces, siempre se hace necesario este material. Por eso es que la oficina o el programa municipal comienza a trabajar esos temas. Y hoy día hemos recuperado varios archivos, ya lo vamos a comentar luego, pero este es uno de los principales porque nos permitió tener un archivo demasiado difícil de recuperar por el formato. La mayoría de estos elementos son planos y el plano es muy difícil de almacenar, entonces generalmente se eliminaba. Y eso es lo que hemos visto en diferentes oportunidades. Bien, vamos a seguir avanzando entonces a esta pequeña introducción. Entonces hicimos dos fases. La primera fase de rescate fue desde la recuperación, el descubrimiento que fue en el año 96, 2016, hasta el año 2018. Entonces tenemos aquí la primera, especificada las fases, la siguiente. Y vamos a ver cuál fue la problemática. Aquí vamos a ir viendo luego en detalle el riesgo y la pérdida de este material. Miren, aquí vamos a ver que se hicieron tres procesos. Había un peligro de perderse este material y en realidad estuvo durante muchos años, más de una década, por las entrevistas que hicimos con el personal que custodiaba o que trabajaba en habitaciones contiguas, de echarlo simplemente de desecharlo, mejor dicho. Luego, la otra problemática fue que teníamos un recurso limitado. No teníamos personal calificado, preparado para hacer este trabajo. Entonces había que afrontar una situación de emergencia para que esto no se perdiera. Y luego había que hacer un nuevo almacenamiento de esto para poder hacer un proceso ya más profesional. El siguiente. Si ustedes se dan cuenta ahí, las fotos hablan por sí solas. Es un estado difícil en el cual no se sabe cómo actuar. Si lo que hacemos ejecutando la obra, vamos a dañar el material o lo vamos a recuperar. Entonces, hubo que decidir simplemente, por la emergencia, trasladarlo, ¿no?, de la mejor manera que se podía y llevarlo a un nuevo repositorio. Adelante. Estas son las siguientes imágenes. Y aquí nos fijamos un objetivo. Ya en una nueva sede, ahora vamos a ver luego cómo se hizo este traslado, ahí entró mucho de lo que es gestión. Sabemos que tenemos una realidad difícil, no hay recursos, no hay personal, pero se gestiona. Siempre hay alguien que quiera ayudar o cómo poder lograr que te ayude. Entonces, gestionamos camiones, gestionamos personal de apoyo, el mismo personal permanente en algunos momentos ayudó, o en algunos casos también voluntarios. Hubo voluntariado porque se interesaron en este patrimonio. Entonces, hicimos tres objetivos: salvaguardar el material documental, recurso económico, que era pues encontrar con personal, pero que no se contó en un primer momento, y luego una conservación preventiva, un inventario y un almacenamiento para poder trabajarlo esto de una manera ya distinta. Esta fue la primera fase que inició en el año 2016. Vamos a ir pasando, aquí están las siete fases. La primera fase es el rescate, como ya hablamos. Era un sótano, como ya les mencioné, un sótano donde no había en realidad las condiciones ni de trabajo ni de seguridad para este material. Además que era un espacio que estaba siendo pedido para almacenar otro tipo de información o unas oficinas. Luego vamos a ver aquí
y se hicieron la segunda y la tercera y la cuarta acción, que fue sacar el material en algunos costales, bolsas grandes, tratar de protegerlo lo más que pudimos, como les digo, pero ya el material era urgente sacarlo de esa manera. Entonces se trasladó a un área de resguardo momentáneo, se hicieron los almacenamientos, siguiente. Bien, y aquí es lo que le digo que se hizo la gestión. Coordinar camiones que nos permitan apoyarnos para hacer este tipo de trabajo. Entonces, se almacenó en un local que tenemos en el mismo centro histórico, que es un antiguo hospital real, pero que mantenía mejores condiciones de almacenamiento que donde lo habíamos sacado. Gestionamos algunas habitaciones, mesas de trabajo, y comenzamos a hacer una limpieza preventiva y un ordenamiento de ellos siguiendo algunos patrones, pero todavía nada detallado por la cantidad de volumen. Al inicio pensamos que estábamos trabajando con un promedio de más de 20.000 planos, pero ya en el conteo que hicimos luego, vamos a ver que esta cifra se superó. La siguiente. Aquí vemos el trabajo que se hizo y los depósitos en que quedaron almacenados de alguna manera no eran las mejores condiciones, pero íbamos mejorándolo poco a poco porque aquí no teníamos todavía recursos ni apoyo. Se liberaron algunas áreas, se modificaron y se adaptaron algunos inmuebles y esto permitió que nosotros pudiéramos ya al menos sentir que habíamos salvado esta colección, pero faltaba un proceso profesional. Y es precisamente ese proceso el que nos va a explicar Jacqueline, que nos va a explicar cómo a partir del año 19, gestionando también el ingreso de profesionales a través de la dirección de lo que es el ProLima como tal, gestionando esto, de que estos profesionales participen y hagan un trabajo que ya permita mostrar y tener para uso de los investigadores principalmente este material. Bien, lo voy a dejar con Jackie y luego vamos retomando para que no nos gane el tiempo. Como dijo Hugo, en la primera fase fue un proceso donde se realizó de una manera rápida con lo que se tenía en el momento para poder sacar el material de donde se encontraba. En la segunda fase fue en el 2019, donde ya contamos con un equipo interdisciplinario entre historiadores, archiveros, conservadores que nos ayudaron a hacer el proceso de inventario, organización, conservación, embalaje y almacenamiento. Actualmente el proyecto respecto a los planos se ha culminado, ya se tiene un registro, un inventario finalizado. Esta es una metodología, lo primero que planteamos, ¿no? Primero hicimos lo que es la visita preliminar a los depósitos, hice reconocimiento de material, el estudio del área de resguardo, creé un plan de trabajo para poder ejecutar esta segunda fase del proyecto, se empezó la ejecución de actividades, los monitoreos constantes y finalmente obtuvimos resultados. Utilizamos para esta segunda fase materiales muy económicos, como son tubos de PVC, tapas de PVC, papelote blanco, superlón, pabilo de algodón, nótex, papelote, y todos estos materiales que económicamente son factibles y adquiribles. En el proceso 1, 2 y 3 y 4, revisé todos los depósitos como se encontraban en el año 2019, y así los encontré. El material se protegió en el momento de traslado, por lo menos no estaba a la intemperie como se encontró en el 2016, pero sí se encontraban desorganizados. Entonces, de una vez revisada esta acción, planteamos la actividad 1, que era el proceso de producción de unidades de almacenamiento de planos y acciones de mantenimiento para poder habilitar los espacios para que pueda trabajar el equipo, así como unidades de almacenamiento, como eran los tubos, que iban a ser ahora sus unidades, para colocar los planos. También habilitar el área donde íbamos a hacer los procesos de almacenamiento, donde se iba a almacenar el material. Entonces, esa fue la primera acción, ¿no? En esta segunda fase, para poder cumplir las metas, todo lo medimos el tiempo que nos iba a demorar en hacer las unidades de almacenamiento, se cortaron los tubos, se armaron, fueron así como quedaron, ¿no? En la acción 2 ya se hizo el proceso
de preparación de las tapas. Solamente se pintó la parte externa de las tapas y se diferenció por colores de acuerdo a la temática que tenían los planos. Los amarillos del centro del distrito de Rímac, del centro histórico, los rojos provincias, proyectos de provincias, los azules eran del centro histórico de Lima y los verdes proyectos. Después se hizo todo el mantenimiento del lugar donde iba a estar almacenado esta colección y seguimos con el proceso de traslados de muebles y estanterías para su almacenamiento. Paralela, y más o menos iba quedando así, ¿no? Ya se limpiaron los pisos, se acondicionó mejor el lugar, se trajeron algunos muebles para ir acomodando los planos que simultáneamente se iba registrando. En esta primera actividad se culminó la preparación de unidades de almacenamiento y se acondicionó el área de resguardo momentáneo. En la segunda fase, iba simultánea esta actividad. En esa actividad se iba realizando el proceso de registro, inventario, conservación, embalaje y almacenamiento de los prados rescatados. Entonces, en el proceso se empezó haciendo un registro y una selección de los planos por temática, tipología. Fue así que empezamos también a medir cuánta cantidad se avanzaba por día para poder llegar a la meta establecida. Los chicos eran conservadores e historiadores, los cuales iban haciendo el registro de hasta ese momento pensábamos que eran unos 23.000 planos, ¿no? Se hizo un registro fotográfico, un listado de selección de los planos del Centro Histórico de Lima y la temática. Ya se culmina el registro básico, ¿no? Y se empieza a hacer el proceso de embalaje y almacenamiento, ¿no? Se empezó a rotular cada plano de acuerdo a cada rollo de acuerdo a la temática que tenía, que se identificaba. Entonces, ese fue el proceso, ¿no? Empezaron a hacer todas estas acciones de embalaje. Y de ahí se empezó a organizar para que puedan pasar a las áreas de almacenamiento. El proceso, el tubo, lo que era, o la propuesta que se tuvo, es poder realizar una envoltura de Notex, ya primero de papelote blanco, de ahí de Notex, de ahí se introducían a los tubos rotulados, y de ahí quedaban de esta manera, ¿no? Eso fue como empezamos a agrupar los primeros planos. Posteriormente se propone que toda la cantidad de planos que hemos adquirido en esta colección, especialmente los del Centro Histórico de Lima, lleven este tipo de embalaje, ¿no? Papelote, Notex, y tengan los rótulos externos e internos, y puedan ir en los tubos. Estos tubos tienen que ir amortiguados con superlón en las tapas y en la base, y estos puedan introducirse y ser almacenados de esa manera. Si bien el PVC, ¿no?, el cloruro de polivinilo, es un plástico que con temperaturas extremas reacciona, en este caso no es, porque en temperatura ambiente mantiene su estado normal, no bota sus tóxicos. Eso fue el modelo que hemos implantado para el proceso de almacenaje de cada plano, ¿no? Y es así como quedaron, ¿no? Los tubos listos para almacenar. Después de este proyecto, lo que obtuvimos como resultado fue el área de resguardo momentáneo habilitado, la estabilización de los planos, la aplicación de conservación preventiva, un inventario completo de la colección de planos de OPDM, el embalaje de los planos en un 100%, organización y almacenamiento de la colección de planos en un 100%, ¿no? Es así como quedó, ¿no? Así se empezó y es así como se encuentra el área actualmente. Cómo encontramos los tubos y cómo los mejoramos, ¿no?, a la medida de lo posible. Igualmente utilizamos las planotecas que se encontraban, que lo pudimos rescatar de ese depósito y las habilitamos para poder almacenar los planos de mayor formato, ¿no? Cómo encontramos esa planoteca en un proceso de recuperación y cómo las tenemos ahora almacenadas de esa manera, como pueden verla en las imágenes, ¿no? Y, bueno, es así como nos encontramos. Actualmente recibimos otras colecciones donde aplicamos la misma metodología y los mismos procesos de embalaje. Entonces, respecto a esta colección que recuperamos, también recuperamos una colección importante, que es la Junta Deliberante Metropolitana de Monumentos, donde hay 226 planos
en general y 167 de ellos únicos. Se restauró, se intervino, se digitalizó y se tiene un inventario completo. Hoy en día es una de las colecciones más importantes que tenemos en el archivo de Prolima. Actualmente estamos haciendo una recuperación de lo que es el área de almacenamiento del archivo Prolima. Esta es una propuesta que se está realizando para la mejora del archivo. Y bueno, hemos tenido distintas visitas institucionales, como las del jefe institucional del Archivo General de la Nación, ahí está con el gerente de Prolima, historiadoras como Carmen Maqueo, importante acá en Perú, y así como ministros, ¿no? Notas de prensa que nos han ayudado muchísimo para poder mostrar el trabajo que venimos haciendo en Prolima. Como les indiqué, tenemos un inventario ya realizado donde ya tenemos la cifra exacta de 35.133 planos, la tipología del material, la temática del material, y bueno, hoy en día es un material que se puede consultar, ¿no? Se puede, para los historiadores ya se encuentra listo ese registro, igual que la Junta Deliberante, que se encuentra digitalizada al 100% después de este arduo trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jacqueline y Hugo, por compartir con nosotros su conferencia. Ahora nos vamos a la sección de preguntas. Soledad Montalvo, que nos hace en YouTube. Sin la conservación y el trabajo que ustedes desarrollan, ¿la historia está en peligro de extinción? Sí, bueno, yo creo que de todas maneras necesitamos esto, ¿no? Necesitamos tener presente que no en todas nuestras instituciones vamos a encontrar la cantidad, el presupuesto necesario, los materiales necesarios, los mejores que, o que son los mejores, los más recomendados para poder hacer acciones de recuperación o rescate, ¿no? No siempre vamos a contar con eso, sino que hay que acomodarnos y ver qué tipo de material más económicos pueden cumplir esas funciones. El punto está en hacer una buena metodología, generar un buen plan de trabajo siempre, proyectarse, diagnosticar, hacer diagnósticos de conservación, diagnósticos situacionales y poner en práctica todo lo propuesto, ¿no? Bien, yo creo que... Sí, algo más breve. Es cierto, los archivos son la base de la investigación. Entonces, sí debe haber una política más decidida de parte de nuestros gobiernos de preservarlos, ¿no? De contar con los profesionales. Hoy en el Perú, por ejemplo, contamos con muchos profesionales jóvenes, como Jackie, que ya han estudiado las carreras de conservación y archivo. Entonces, tenemos un buen grupo de profesionales que deben ser incorporados, porque esta realidad que ustedes han visto ahí es una realidad a veces que se multiplica, ¿no? Y da pena. Y nosotros mismos hemos estado tratando de intervenir a través de lo que es Municipalidad de Lima, de preservar esto, porque como dijo la pregunta, sin archivos es muy difícil que podamos recuperar nuestra historia, ¿no? Es muy difícil. ¿Bien? Sí. Gracias, Hugo. Ahora Bien. Voy con la siguiente pregunta de Beatriz Quevedo, que nos los hace en Facebook. ¿Cómo se hizo una restauración física en los documentos antes de digitalizarlos? Bueno, una restauración física. En el caso de nosotros, que venimos practicando estos procesos de recuperación y al mismo tiempo ponemos énfasis en lo que es la digitalización documental, lo que nosotros hacemos es una selección y un proceso de habilitación de la documentación para que pase a la digitalización. Si bien a veces no contamos con los recursos necesarios para hacer la restauración de un documento en general o lo que implica una restauración completa, sí podemos habilitar la documentación a través de intervenciones puntuales para que puedan pasar por un proceso de digitalización. En el caso de los planos, ¿no?, que nos hemos encontrado muchas veces en esta situación, hay planos que cuentan con rasgados, que cuentan con algunos faltantes que requieren ser intervenidos para que pasen por un proceso de digitalización, pero de una manera puntual. Posteriormente sí se propone realizar el proceso de restauración de manera progresiva, no a largo plazo. Gracias, Jackie. La siguiente pregunta la hace Alberto Ronaldo y nos dice, ¿recomiendan destruir los libros físicos después de digitalizarlos? yo voy a hacer un pequeño comentario y podría decir, así de una manera muy directa, que no. Creo que mencionarle eso a algún investigador, a algún historiador,
es como darle un golpe muy fuerte, porque ellos realmente se enamoran y lo que les apasiona es muchas veces el tacto, el olor, todo eso forma parte de su propia investigación. Entonces, definitivamente, ¿no? Siempre se tiene que hacer un esfuerzo por rescatar físicamente esa documentación. No basta solo con la digitalización, realmente es un complemento la digitalización, pero lo más importante siempre va a ser el documento en físico. Sí, eso suena, puedo decir algo rápido. Sí, es una realidad que en el Perú empezamos hace, creo que digitalización, no más de 20 años o menos tal vez. Y se siempre era esa pregunta recurrente. Una vez que ya digitalizaron, ¿lo podemos desechar todo lo que está en físico? Porque ocupa mucho espacio, ¿no? Una biblioteca, un archivo ocupa mucho espacio, y en un CD o en una memoria externa yo puedo tener pues 20 bibliotecas, ¿no? Entonces no funciona así. La digitalización permite preservar el documento y a la vez permite difundirlo, ¿no? Como hoy requerimos, pues, a raíz de esta pandemia, pues, información digital, pero que no, hemos visto las carencias, por ejemplo, al menos en el Perú, la carencia de la digitalización de archivos, ¿no? Y eso es lo que estamos retomando, creo que se ha puesto como una cruzada de todos los archivos en el Perú. Imagino que es a nivel mundial, ¿no? De seguir digitalizando y nosotros recurrimos. Pero no, sí es como dice Byron, un golpe duro, ¿no? Hay que hacerlas entender a veces a las personas que se necesita verdaderamente este material físico, porque es patrimonio. No solamente es el gusto de los investigadores de tenerlo, sino que son patrimonio, que así como un monumento, un inmueble histórico o alguna cosa que es el libro, el documento es un patrimonio histórico. Verlo de esa manera. Bueno, muchas gracias, Byron, Jacqueline y Hugo, por compartir con nosotros el día de hoy. Y nuestra semana de preservación, aún nos van a quedar preguntas por resolver, las vamos a responder directamente en los comentarios donde fueron realizadas. Quiero darles las gracias a todo el público que nos siguió en la transmisión el día de hoy y esperamos que mañana puedan seguirnos a la misma hora en los mismos canales. Mañana martes vamos a tener la conferencia magistral de María Dolores de España. También queremos invitarlos, y en la página de la biblioteca pueden ingresar, tenemos la exhibición de póster virtuales, como no lo pudimos hacer presencial, ahí la pueden encontrar los que compartieron con nosotros sus proyectos de toda América Latina. Les deseamos una feliz tarde y nos vemos mañana. Gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.